Soy Manu Yáñez, soy crítico y periodista de cine y trabajo sobre todo para las publicaciones Fotogramas, el Diari Ara en Cataluña, también para una web argentina que se llama Otros Cines y también colaboro con una revista norteamericana que se llama Film Comment. Y también doy clases en SCAC, en la Escuela Catalana de Cine, y también en una escuela más pequeñita que hay en Barcelona que se llama la Casa del Cine, que allí doy más clases estrictamente de crítica de cine. Mi ámbito de trabajo ha sido el nuevo cine chileno, ¿no? Que es un conjunto de películas que más o menos están situadas entre mediados de la década pasada y el momento actual. En principio, los críticos que han estudiado este cine más a fondo dicen que el Festival de Cine de Valdivia, la edición de 2005 de ese festival, fue como el punto de partida de este nuevo cine chileno. Y más que nada me he dedicado a rastrear un poco los nexos, ¿no? Que podrían unir a estas películas, que en realidad también son muy diversas, pero digamos que las líneas centrales que he encontrado atañen, por ejemplo, al abordaje o al trabajo con el realismo cinematográfico en diferentes versiones. Esa sería una línea. Después hay una serie de temas que más o menos se van repitiendo a lo largo de las películas. Los principales serían, por ejemplo, un trabajo en torno a la marginalidad. Otra sería un trabajo bastante peculiar con la idea de la memoria histórica. Un trabajo muy poco directo, digamos más alusivo que didáctico. Y después la tercera línea sería un trabajo con el paisaje, tanto urbano como rural. Es verdad que su cine, por ejemplo, podría conectar con algunas pautas globales del nuevo cine chileno en cómo cierto retrato social está como en la periferia del relato. Digamos, por ejemplo, tú ves Soy mucho mejor que vos, o Te creéis la más linda, su primera peli, y está claro que ves un universo marcadamente machista, bastante clasista, como has dicho tú, pero digamos, esas cuestiones sociales no son en ningún caso el núcleo de la peli, ¿no? El centro de la película es este viaje entre muy vibrante, muy visceral y hasta cierto punto también alucinado. Eso se ve más en su primera película que en su segunda. En la primera película hay momentos donde ves escenas que se está imaginando el personaje. Este viaje por una urbe muy agresiva, ¿no? Muy hostil, ¿no? Y en ese sentido pienso que es un retrato bastante fidedigno del Chile actual.